La Plaza de Armas de Tampico, también conocida como la Plaza de la Constitución, es el punto más representativo de la ciudad, ya que en sus alrededores se puede apreciar el Templo de la Inmaculada Concepción, el Palacio Municipal. Este centro histórico data desde la Constitución de la ciudad, durante la década de 1820. Posteriormente, la plaza fue remodelada en el año 1891. En el centro de la plaza se encuentra el kiosco con cantera rosa construido en 1945, el cual es conocido como el pulpo, dada su similitud con este molusco. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí en la playa de El Miramar, en Tampico, Tamaulipas. Está a 2 horas de Ciudad Valles, en San Luis Potosí. Y bueno, si estás en San Luis Potosí y vas a la Huasteca Potosina y te sobra un día, puedes dedicárselo para ir al mar, al Golfo de México, aquí en Tampico, Tamaulipas. Y está muy bien aquí en la playa del Miramar. Tienes acceso a estas palapas que ven aquí a mis espaldas. Tiene 2 sillitas y la palapa por 100 pesos. Y las palapas más grandes, que son las que son para 6 personas, estas que están acá de este lado, están en 300 pesos con 6 sillas. Y esto es durante todo el día. Puedes estar aquí e incluso ir a comer y volver. Y tienes el acceso a estas palapas. Acá al otro lado, pues me pega el sol, pero acá está el mar. Y pues nada, aquí vengan a disfrutar la playa del Miramar en Tampico, Tamaulipas. Así que seguimos. Un dato extra que se me olvidó mencionar es que por cuestiones de COVID, los Oxxos y las tiendas y autoservicios que venden cerveza aquí en el malecón de Miramar no están vendiendo cerveza, así que si van a traer algo de tomar, ya sea bebidas alcohólicas o cualquier otra bebida, procuren comprarlas antes de llegar acá. O si no, van a tener que dar una vuelta a salir de esta playa. Así que, pues nada, tráiganselo desde antes y pues que disfruten su estancia. Saludos.
si vienen al centro histórico aquí en Tampico, tengan en cuenta que encontrar estacionamiento puede llegar a ser un poco complicado, así que algunas de las opciones más prácticas son los estacionamientos privados, que pues tienen varios niveles y te cobrarán dependiendo del tiempo que lo necesites. En mi caso sí fue complicado encontrar estacionamiento para una camioneta, así que pues recurrimos a esa opción. Espero que les sirva el dato.